pasado aquí? Esto dar mala espina a mí. Tú siempre tener mala espina. Tú tener mala espina de pezón comida matutino. Cierra el pico, se lo cerraré. ¡Ver, hereje! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba quién enviarían los profetas para silenciarme. Un inquisidor. Me siento halagado. Está usando un holozángano. Tiene que estar cerca. ¡Salga para que podamos matarlo! Fórmense. Manténganse firmes. Se acercan los Flood. La muerte lo espera. ¡Quiere evitarnos! ¡Necios herejes! ¿Qué han hecho? ¡Vaya, Inquisidor! ¡Lo seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos! La que me alumbró el camino. Bien hecho. ¡Salga! ¡Tú puedes ser rápido! ¡Derramaré su sangre! Thank you.
Actions do not make sense. Proper protocol for a flood outbreak is to establish immediate infection reporting. Communications must be maintained with all local forces in order to track any spread of the parasite. There are no local forces, Oracle. For now, all you have is me. But I tracked multiple ships in orbit, including some remaining human presence. In light of the danger posed by the flood, surely you can set aside this disagreement with the humans. No! Anything still alive in orbit is our enemy. The humans have very good cause to kill us on sight. And the knowledge you've shared with me casts doubt on the entire purpose of our covenant. If any of our ships remain above us, they are not the help you seek. But why would they not provide assistance? Because of this talk of prophecies and journeys? I learned a small amount about your covenant before that reclaimer blew up my installation. But my understanding is incomplete. The AI I encountered on board one of your ships was less than forthcoming. What you need to know, Oracle, is that thousands of years ago, at the founding of our great covenant, a bargain was struck between the prophets and the elites. A bargain which I fear will be the end of us.
Hacer que los Phantoms a la mira. No nos marcharemos hasta que el cabecilla de sus herejes haya muerto. Entonces lo obligaremos a salir. ¿Cómo? El cable. Voy a cortarlo. Que todo el mundo vuelva a las naves. Guerreros, regresen a la zona de aterrizaje. El Inquisidor seguirá ascendiendo. Soltará esta estación y hará salir a los herejes de sus agujeros. Que nuestros señores guíen su mano. No olvidaremos sus amigos. Tome mi espada. Dudo que el cable pueda resistir su fin. Thank you.
marcha. No permita que escape. Nos quedaremos con usted tanto como podamos. Nuestras vidas por la verdad. Inquisidor.
prefiero morir en sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién me enseñó estas mentiras? El oráculo. Hola, soy 343 Guilty Spark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Halo. Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano. ¿Más preguntas? Estupendo. Estaré encantado de asistirle. Los Elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recuperen la vista. ¿Cómo compraron los profetas su lealtad? ¿Con un nuevo mando? ¿Una nueva flota? ¿O fueron sus promesas? ¿Su plan real? Una pena, su edificación resultaba de lo más entretenida. No tuve elección, sagrado oráculo. Este hereje ponía en peligro el gran viaje. ¿Oráculo? ¿Gran viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? Eso es el oráculo. Así es. Venga, nos vamos de este sistema. Informen. Los motores están parados. Vamos a la deriva. El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sargento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¿Jefe? Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando en nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo. ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que halo era una especie de superarma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al profeta del pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Aseguren una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos. A la orden, señora. Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en 5. Agárrate bien. ¿Podríamos hacer aún más ruido? Supongo que sí.